Joachim Löw llegó a la selección de Alemania en agosto de 2004, cuando el recién asumido Jürgen Klinsmann lo convocó para que se convirtiera en su ayudante de campo. Dos años después, el entrenador renunció luego del tercer puesto en el Mundial en el que fue local y su asistente fue anunciado como su reemplazante. 12 años después, con otra medalla de bronce en 2010 y el título en 2014, el DT se prepara para afrontar su tercera Copa del Mundo al frente de la Mannschaft. En esos mismos 14 años, por el banco de la selección argentina pasaron 9 entrenadores, todos con ideologías futbolísticas diferentes. Julen Lopetegui asumió al frente del seleccionado de España en julio de 2016, en reemplazo de un Vicente del Bosque que había estado al frente de La Roja durante 8 años. Su elección no fue azarosa, aunque su designación sorprendió a la prensa. El vasco era un candidato natural al puesto, luego de haber pasado por los combinados nacionales SV17, SV19 y SV21 en los años previos. Ese mismo mes, Gerardo Martino había renunciado a su cargo en la albiceleste y la AFA aún no había designado a su reemplazante. El elegido, a principios de agosto, sería Edgardo Bauza, un entrenador con ideas completamente distintas a las del Tata, que tampoco tenía muchas coincidencias con su antecesor, Alejandro Sabella. Lopetegui y el Patón debutaron el mismo día, el 1 de septiembre de 2016, España derrotó 2-0 a Bélgica en un amistoso y Argentina, 1-0 a Uruguay por las eliminatorias sudamericanas. Sin embargo, mientras para el técnico español aquella victoria fue el comienzo de una racha invicta que continúa hasta hoy y ya lleva 18 partidos, para el santafesino no fue más que un espejismo. 6 meses después, con la albiceleste en serio riesgo de quedarse afuera de Rusia tras apenas 8 partidos con el DT en el cargo, Bauza sería despedido para que llegue Jorge Sampaoli. Por supuesto, todos estos cambios en estos casi 4 años atentaron directamente contra las posibilidades de Lionel Messi y compañía de consolidarse como un equipo confiable, con una idea definida e independiente de los protagonistas circunstanciales. De aquel conjunto sólido y convencido que llegó a la final en Brasil 2014 no queda prácticamente nada, más allá de que 5 de los jugadores que aparecieron como titulares en el amistoso frente a España también habían jugado desde el arranque contra Alemania en el Maracaná: Sergio Romero, Marco Rojo, Javier Mascherano, Lucas Villa y Gonzalo Higuaín siguen en el plantel. Y a ellos habría que sumarles a Lionel Messi, ausente por lesión y que también fue titular en el Maracaná, a Sergio Agüero, también baja para esta fecha y que ingresó en la segunda parte de la final, y a Ángel Di María, que jugó ante Italia unos días antes pero no disputó la definición ante los teutones por una lesión sufrida en cuartos de final. Desde el triunfo 4-2 sobre el seleccionado germano en Frankfurt del 3 de septiembre de 2014 que inauguró el actual ciclo mundialista, hasta el histórico 1-6 contra La Roja en Madrid, 80 futbolistas diferentes disputaron al menos un minuto con la camiseta celeste y blanca, una cantidad que permitiría armar más de 3 listas completas para la Copa del Mundo. Del total, 19 fueron parte del plantel de 2014, solo no volvieron a jugar Agustín Orión, José Basanta, Hugo Campagnaro y Rodrigo Palacio. Sin embargo, a pesar de todas las pruebas, solo uno de los 61 que no estuvieron en Brasil llegará a Rusia con su lugar definitivamente ganado entre los 11, Nicolás Otamendi. Entre los demás nombres hay algunos que se hicieron su lugar dentro del plantel y potencialmente podrían ser titulares como Marcos Acuña o Gabriel Mercado, otros que siguen en la lucha por integrar el plantel definitivo de Sampaoli y algunos cuya aparición se limitó a algún partido esporádico, como Santiago Verini, Lucas Orban o Gino Perucci. Los 3 entrenadores que estuvieron tras la salida de Sabella, lógicamente, el que más futbolistas probó fue quien más tiempo duró en el cargo, Gerardo Martino.
Bajo el mando del Tata, 49 futbolistas jugaron para Argentina, con algunos sorpresivos como Víctor Cuesta, que integró el plantel que disputó la Copa América Centenario en 2016. Con un estilo mucho más ofensivo que el de su antecesor, la albiceleste pasó a jugar 4-3-3. Desde los nombres, la gran diferencia con el equipo de Pachorra estuvo en la defensa. Martino hacia